La oposición política exige que el exgobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa, del PRI, sea encarcelado después de que la Suprema Corte de Justicia lo responsabilizara de ocultar la verdad en la matanza de 17 campesinos, ocurrida en junio de 1995. Las peticiones de cárcel para Figueroa, considerado como uno de los que más ha reprimido y combatido a la oposición, aumentaron tras conocerse el dictamen especial de la Suprema Corte sobre la masacre de 17 campesinos. Este informe, elaborado a petición del presidente Zedillo, concluyó que Figueroa maquinó y ocultó la verdad del asesinato de los campesinos. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Madrazo, dijo que el informe de la Corte confirma el que hizo su institución, en el que se afirmaba que los campesinos fueron asesinados y que la policía les colocó armas después de muertos para apoyar la teoría de la agresión.